Hoy, 23 de noviembre, la iglesia celebra a San Beato Miguel Pro. Nació el 13 de enero de 1891 en Zacatecas, México. Desde pequeño fue virtuoso y alegre. Entró en el noviciato jesuita a la edad de 20 años. Fue exiliado durante la Revolución Mexicana. Ordenado en Bélgica en 1925 a la edad de 36 años. Regresó a México en el año de 1926 sabiendo que la iglesia era perseguida y corría grave peligro. Ejerció un intenso ministerio bajo la persecución hasta que en 1927 fue acusado falsamente de estar involucrado en un atentado contra el dictador. Antes de que lo fusilaran, perdonó a los verdugos. Murió como muchos mártires mexicanos, gritando «¡Viva Cristo Rey!». A partir del año 1825, el gobierno mexicano estuvo gobernado por hombres anticatólicos que quisieron exterminar la fe del país. Los buenos sacerdotes, religiosas y laicos tuvieron mucho que sufrir.